continuamos conversando con Joshua Abreu, superintendente de valores del Banco Central del Paraguay. Joshua, mencionaste que una cuestión que también se aborda dentro de este proyecto es la protección al inversionista. ¿Qué elementos se van acoplando para justamente dar mayor seguridad a los inversionistas del mercado de valores en Paraguay? Bueno, hay un punto que siempre, bueno, tratamos de ver, pero es un poco difícil a veces abordar, que sería todo lo que son los esquemas Ponzi, ¿verdad? Actualmente en la ley lo que habla es que toda oferta pública, o sea, ¿qué oferta pública cuando yo le ofrezco a uno o más personas? O sea, cuando le ofrezco a dos personas o más, ya es oferta pública. Entonces, a través de personas que están queriendo captar recursos y no están registrados con nosotros, ahí nosotros normalmente comunicamos al público a través de redes y demás, y luego trabajamos con el Ministerio Público en ese aspecto. Pero en esta ley, lo que vimos, algunos modelos que usan desde México, en Colombia, primordialmente Colombia, que estuvo bastante golpeado por estafas y esquema Ponzi, que ellos implementaron dentro de su ley, básicamente, todo lo que es captación de recursos a través de mecanismos, que capaz yo estoy vendiendo un producto, pero la realidad es, no estoy vendiendo un producto, estoy vendiendo una inversión. Entonces, si yo digo, perfecto, si vos comprás 1.000 biromes por mes y le conseguí a 10 personas que puedan comprar 1.000 biromes por mes, entonces te doy un retorno tal. La verdad es que no está comprando un birome, está comprando, o sea, está invirtiendo algo y está buscando una rentabilidad financiera. Entonces, a través de ese mecanismo, también se aplica en Europa, también se aplica en los Estados Unidos. Entonces, siempre cuando se está vendiendo una rentabilidad detrás de los productos, ahí es donde se la agarra en estos esquemas que se suele ver y trabajar con el Ministerio Público. Entonces, eso incluimos. Eso también para aclarar, está en la ley, obviamente tenemos un gran trabajo para poder fortalecernos en cuanto al equipo, en cuanto al monitoreo, en cuanto a las redes, y siempre es importante que el público en general pueda notificarnos a través de nuestras, o sea, de la página del Banco Central para hacer denuncias cuando hay esquemas que ellos ven, que obviamente nuestro interés es proteger al inversionista. También estamos hablando de todo lo que sería la información, cuando hay empresas que no están entregando información, nos dan mayor, esta ley nos da mayor potestad para intervenir, para solicitar esa información o requerir información a una empresa para que el público en general y el inversor pueda tener información. Entonces, con esto, la idea también es, por ejemplo, una de las cosas de las municipalidades que siempre decimos, anteriormente en la ley no había una puerta de entrada limitada para municipalidades, sino que era con la simple solicitud de una municipalidad que podía ingresar al mercado de valores. Bajo este nuevo marco, también tiene que entrar por un proceso como otro emisor, ¿verdad? Entonces, eso también es tratar de ir cerrando y abriendo la puerta de acuerdo a si es apto para oferta pública cada emisor. Y en eso, obviamente, traslada a protección al inversionista. Joshua, justamente en ese caso de las municipalidades que estuviste mencionando, tuvimos dos municipalidades recientemente que estuvieron con problemas para cumplir con sus tenedores de bonos. Mencionás que es una cuestión que en cierto modo se aborda también en esta actualización normativa. Pero actualmente la Superintendencia de Valores, ¿qué papel tiene para poder justamente velar por los intereses de los inversionistas en casos como este? En el caso de las municipalidades, tienen lo que son su casa de bolsa que intermedió la operación, o también podría ser otra entidad aprobada por la Superintendencia de Valores, tienen un representante obligacionista, ¿verdad? Que normalmente aboga por el inversionista delante del emisor. Y ahí es el punto donde hoy en día no tenemos que fortalecer esa capacidad de poder tomar una medida en contra un emisor, o por lo menos exigir que puedan también tener algún tipo de respuesta, ¿verdad? Obviamente cuando un emisor está con dificultad, el punto es trabajar y reestructurar la deuda, el punto también es encontrar una solución, porque ir en una liquidación, eso es, no es normalmente algo bueno para los inversores, pero tampoco para el emisor. Entonces, en el caso de una municipalidad, tienen el representante obligacionista que puedan recurrir, pueden llamar a una asamblea de obligacionistas y para eso hablar con el emisor, en este caso la municipalidad,
y reestructurar, tirar a más largo plazo, exigir más intereses o generar diferentes mecanismos que lo podrían dar mayor salvaguardas, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que tienen hoy en día, es esa opción. Obviamente hay que ver en cuanto a todo lo que serían las opciones dentro de una nueva ley, de esta nueva ley, si es que se abrían diferentes marcos, pero obviamente el punto acá es el inversor tiene que saber el riesgo, es el punto primordial. Uno de los ejes más importantes dentro de protección al inversionista es la educación financiera. Y en ese sentido, cuando hablamos de municipalidades, en su gran mayoría, la mayoría son W o para abajo, que tienen un riesgo muy alto porque tienen una única fuente normalmente de ingreso que podrían ser de cobrar impuestos, ¿verdad? O los royalties que pueden llegar a recibir. Y eso es un punto que se debería analizar, entender los flujos, pero la calificación de riesgo es bastante alto, pero mucha gente entra primordialmente porque busca la rentabilidad, porque tiene un 14, un 16, un 18% de rentabilidad y eso le llama la atención, pero obviamente hay un riesgo muy alto de atrasos en el pago o inclusive con el impago. Joshua, siempre solemos ver en los mercados internacionales una dinámica sumamente importante en términos de lo que sería el movimiento de diferentes activos, principalmente acciones, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos o en Europa se cotizan con mucha velocidad, con transacciones, operaciones ya prácticamente digitales y esto hace que el mercado sea bastante dinámico, tenga mucha liquidez. Toda esta actualización normativa, en cierto modo, también podría ayudar a que Paraguay vaya avanzando en un proceso similar. ¿Eso es lo que tienen previsto también desde lo que sería la superintendencia? Sí mismo es. La idea es fomentar el capital de riesgo, fomentar la desmatrización de acciones y en ese motivo también dar mayor posibilidad de transabilidad, o sea, bajar el costo operativo, mayor transparencia en los precios y también que más empresas puedan ingresar para cotizar sus acciones, dándole mayor flexibilidad dentro del gobierno corporativo y todo lo que serían los requisitos para el ingreso. Entonces, creo que en este nuevo marco, como varias cosas se dan para el reglamento, eso nos da la flexibilidad para poder adaptarnos a los requisitos a nivel internacional, pero también a los requisitos locales. Entonces, con eso creo que eso va a fomentar bastante lo que se viene acá dentro del mercado de acciones. Joshua, ¿cuál es tentativamente el plazo que ustedes se trazan para ir avanzando con este proyecto, presentarlo en el ámbito legislativo? Y a partir de ahí ya se tiene una cuestión que escapa de la Superintendencia de Valores, pero ¿cuáles son los plazos que más o menos ustedes manejan? Como mencioné, nosotros socializamos y estamos la semana que viene vamos a estar iniciando conversaciones con diferentes agentes del mercado, casa de bolsa, administradora de fondos, bolsa, caja de valores, calificadora, auditores. Y luego, el 20 de septiembre, vamos a estar recibiendo todos los comentarios y con eso vamos a darnos 2 semanas para poder poner todo eso de vuelta con el Fondo Monetario del BID para trabajar sobre el marco final y luego presentarlo. Para el Banco Central va a ir por el proceso, creo que a través del Poder Ejecutivo para la presentación. Joshua, hablando un poquitito de lo que sería la dinámica del 2024 en términos del mercado de valores, ¿qué están observando desde la superintendencia? ¿Se está teniendo una dinámica positiva? Probablemente tengamos otro año récord en 2024. ¿Esta dinámica es la que ustedes estaban esperando? ¿En qué se sustenta? ¿Hay cuestiones que ustedes ven como positivas? ¿Algunas cuestiones a mejorar? ¿Qué lectura o análisis en particular hacen de los resultados de 2024? Creemos que sí, hay bastante dinamismo este año. Vemos una gran cantidad de inversores que igual están participando dentro del mercado. Vemos que hay varias emisiones que se están tomando en cuanto a su registro, empresas que están viniendo para cotizar en bolsa, sean para bonos y también algunos para acciones, lo cual es algo importante también, como mencioné, la parte de acciones. Ya vemos que hay empresas que están en el proceso de registro de sus acciones. Y comento más esto, Eduardo, que todas las empresas que están entrando ahora para hacer SAECAS ya vienen con acciones escriturales, lo cual también es bueno. O sea, solamente lo que va a hacer esta ley es todo lo que están, tienen que regularizar, va a haber un proceso de regularización. Y si no lo quieren regularizar, perfecto, no tienen que hacerlo, pero van a hacer SAES, ¿verdad? Y en cuanto a lo que vemos en cuanto al volumen,
Creemos que sí, es un, o sea, es un acompañamiento al crecimiento de lo que vemos en la economía actualmente. Vemos que es algo que hay una buena señal acerca de la inversión y también las oportunidades que existen dentro de la economía real, ¿verdad? Tenemos varios fondos que se están registrando, nuevas entidades financieras que están abriendo sus administradoras de fondos y casas de bolsa. Todo eso genera más oportunidades, más emisores dentro del mercado y obviamente conduce a un crecimiento natural. El gran objetivo, Joshua, es avanzar a que esta relación de volumen con relación al Producto Interno Bruto pueda ir aumentando y siendo o alcanzando niveles similares a los que se tiene en la región, ¿verdad? Hay todavía un largo camino para transitar, pero ese es el gran objetivo. No, así mismo es. Lo ideal es que lleguemos a un volumen de 40 mil millones de dólares, ¿verdad? O sea, 100% del PIB o aún más. Es totalmente factible en varios mercados. Eso muestra que hay mucha liquidez dentro de un mercado y también las opciones de entrada y salida cuando uno necesita ese dinero y también transparencia de precios. Y eso empieza desde lo que sería todo la deuda soberana, lo que sería la parte corporativa y también obviamente acciones, que es el eje que falta muchísimo aún para recorrer, pero ese de algo se tiene que empezar. Entonces, estamos en ese camino. Y lo que acompaña positivamente es la dinámica de la economía paraguaya. Joshua, en 2024 estamos teniendo un panorama positivo según los datos del Banco Central del Paraguay. Organismos internacionales prevén lo mismo en lo que sería inclusive el mediano plazo. Ese escenario hace que el mercado de valores también pueda tener perspectivas favorables. 100%, y también entendiendo la estabilidad de la moneda, entendiendo que hay una estabilidad de parte de la economía y la política monetaria, ayuda y da seguridad al inversor. Eso es algo que siempre uno mira, porque quiera o no, uno hace algo en base a lo que uno tiene expectativa y la perspectiva de una persona. Entonces, la expectativa es lo que fomenta que una persona pueda confiar y obviamente invertir. Pero lo que se ve es que los números están acompañando bastante a ese crecimiento. Joshua, te agradecemos muchísimo este tiempo y análisis completo sobre este proyecto que están preparando para actualizar la normativa del mercado de valores y también el análisis sobre la realidad de nuestro mercado. Te agradecemos y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Un gusto, Eduardo, siempre y saludos a la audiencia. Hasta luego, que tenga una.